Vamos a estar hablando de dos temas. Vamos a estar hablando de la elección a intendente y estatuyentes el próximo domingo y del tema Hagelin, Dagmar Hagelin, desaparecida. Tal vez el caso que si la Cámara Federal decide reabrir, recomience el tema de la investigación de los desaparecidos. Dagmar Hagelin es la víctima centro de este episodio. Ahí usted lo ve a Ragnar Hagelin, su padre. Vino de Estocolmo. Está al lado de él la esposa del capitán Adolfo Silingo. La declaración de Silingo es tal vez el elemento fundamental para reabrir este caso. Y hay un video hecho a la televisión sueca de enorme importancia que dice cosas como esta. No podemos diferenciar mucho lo que eran las cámaras de gas de Hitler a lo que hacíamos nosotros con este sistema sofisticado, ¿no? Nosotros llamamos, eso en la Armada se llamaba traslado. Lo que usted dice matar, para nosotros era traslado. Es lo mismo. Usted lo escuchó, ¿no? Traslado igual muerte. Vamos a estar con este tema hoy en buena parte del programa. Pero el domingo votamos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Señores encuestadores, a ver, empezamos por la dama. ¿Cómo no? Sus números, Graciela Romer. 40, 30, 20, 10. 40, Serían 40 de la Rúa, 30 La Porta, 20 Domínguez, Esta elección 10. es tan cantada que hasta usted sabe, efectivamente, sin que Bien. yo le diga a los candidatos Perfecto, vamos con el a intendente, qué se Rosendo trata. Fraga. No, yo coincido básicamente con esa tendencia, con lo cual, yo si le parece claro, le doy una opinión sobre la elección de estatuyentes, que creo que es la que nos plantea más Ya voy con interrogantes. esta. ¿Ahí usted tiene los mismos números? Sí, prácticamente sí. Tengo 40 para De la Rúa, algo menos para el Frepaso, está en caída estos días, 20 para Domínguez y cerca de 12 puntos para ¿Y Vélez. estatuyentes cómo estamos? En estatuyentes, me parece que es la Sí, incógnita sí, de esta sí. elección y va a estar fuertemente, digamos, el posicionamiento, el ranking da claramente ganador a Graciela Fernández Mejide. Yo tengo empate técnico, digamos, palabra que no me gusta, pero digamos es lo que la gente entiende, entre el candidato radical y el candidato oficialista. Incertidumbre. Exactamente. Y finalmente el candidato de Belli, ¿no? Debería. ¿Ustedes también tienen empate técnico en el segundo puesto? Yo no. No. ¿No? ¿Qué tiene Rosendo Fraga? El radicalismo en segundo lugar. ¿Ah, sí? El radicalismo en segundo lugar para estatuyentes. Además, yo diría que va a haber un arrastre de candidato intendente sobre la boleta estatuyente de la UCR. ¿Y Aime qué tiene? Sobre lo que Perdón. actualmente planteo, yo digo radicalismo segundo. ¿Y Aime? Para nosotros, en primer lugar, no va a existir el nivel de corte de boleta que aparece en las encuestas. O sea, en las encuestas, una pregunta y Mejide 42%. La experiencia que hemos hecho de corte de boleta en hogares nos da que Mejide puede estar alrededor de los 35 puntos de votos. Creemos que va a estar segundo el candidato radical y tercero el Rucaut. Bien, hay una cosa muy importante. Bueno, está claro, para el estatuyente cambia si el Frepaso tiene 46, 47 o si no lo tiene, porque hay que explicar a la gente, puede dominar la estatuyente. Exactamente, así es. ¿Tienen diferencias entre ustedes? ¿Respecto a En qué? cuanto a los números, en cuanto a si llega el 46 o no, Fernández Mejide. Justamente, de eso se trata. Cuando yo planteo, digamos, esos números para estatuyente, Sí. está vinculado con el voto definido. El problema es, primero, la gran cantidad de indecisos que por lo menos en nuestras encuestas sigo registrando en el ¿Cuánto? estatuyente, y hay arriba del 20% de ¿La indecisos. comparten? Hay un voto lábil. 18. 18. ¿Y Bien, más Aime? o menos, 30%. claro. 30%, ajá. Claro. Esto significa que hay una alta labilidad de voto en la definición por las candidaturas a estatuyente. Y además va a estar fuertemente determinado por el corte de boleta. Rosendo Fraga quería dar una opinión No, sobre yo creo lo el siguiente. En la capital federal del 83 para acá hubo tres elecciones donde hubo oportunidad de corte de boleta. 83, 89 y 95, porque en esas tres elecciones se votaron varios casos. El promedio de corte de boleta, las tres elecciones, dio un 20%. Uno de cada cinco votantes, en promedio, en las tres elecciones cortó la boleta. Yo creo que va a cortar un poco más. Yo calcularía uno de cada cuatro votantes.
Es decir, un 24-25% de corte de boleta. Cuando nosotros hemos preguntado, ¿usted va a cortar la boleta? 30% ha dicho, he decidido cortar la boleta. Acá yo le bajaría 5 puntos por lo que decía Jaime. Pero yo igual calcularía que la elección de estatuyente del FREPASO va a estar cerca del 40%. Jaime, ¿la gente tiene idea de la diferencia intendente-estatuyente? La gente tiene claro que es el intendente, no tiene la menor idea que es estatuyente. Y hay algo más serio todavía, que es la vinculación entre la elección de intendente y estatuyente. Por eso me parece a mí el corte de boleta. Ajá. Ahora, es interesante, ¿y qué cree la gente cuando vota al estatuyente y hace el corte o no? ¿Se ha preguntado esto? Está votando candidatos. Entonces, digamos, la candidata más conocida, digamos, que tiene mayor relación, mayor empatía con la gente es Fernández Mejide, y ahí aparece este voto, digamos, o esta idea del corte de boleta. Ahora, a nosotros en los números, y para contradecirlo a Rosendo, a mí me recuerda mucho esto cuando nosotros medíamos en la provincia de Buenos Aires Menem Dualde. Menem aparecía con 45-48% de los votos, 70% aparecía Dualde. El resultado final equivocó 5 puntos de voto de diferencia. En la capital, además, las diferencias entre un candidato de el nivel de corte de boleta y diferencia nunca ha pasado 10 puntos. Por ejemplo, Alzogaray y Adelina de Viola, 10 puntos de diferencia. La lista del FREPASO en relación a la lista radical en la elección de mayo, 10 puntos de diferencia. Quiero decir que si bien el nivel de corte global, yo coincido con él, es de 20 puntos, pero no es en el mismo sentido y para el mismo candidato. Pero recordemos que en la elección del 14 de mayo el corte boleta del FREPASO fue de 12 puntos. Fue de 12 puntos, fue 46 Bordón, 34 en la lista de diputados del FREPASO. Entonces yo diría lo siguiente, sí, por lo menos en otro caso, es decir, entre Laporte y Fernández Mejide nos dio 20 puntos en la última intención de votos. Yo reconozco que eso se va a reducir, no van a ser 20 puntos, pero yo en esa boleta, 10, 12, entre 10 y 14 puntos, creo que puede llegar a ver. Con esos números, la posibilidad de que el FREPASO logre mayoría propia en estatuyente son reducidas, porque por eso debería sacar por encima del 45%. Era del 45, y es claro. Difícil. Claro, y esto es difícil. Bien, tres preguntas finales. Primero, ¿mujeres y hombres votan iguales? No votan igual. Por ejemplo, ustedes, hay mayor propensión en estatuyente. Graciela Fernández Mejide atrae voto femenino. De la Rúa trae voto femenino, mientras que el justicialismo, los dos candidatos, digamos, del peronismo, el oficialista y el no oficialista, traen votos masculinos. ¿Rosendo? Coincido. De la Rúa, los dos, de la Rúa y Fernández Mejide, predomina el voto femenino. ¿Gente joven cómo vota? La gente joven tiende a dividir sus votos entre el radicalismo y el FREPASO. Y en el caso de los adultos es muy claro, hay una fuerte preferencia por De la Rúa. ¿Los jubilados van hacia De la Rúa, la tercera edad? ¿Temas motivacionales del voto? Temas motivaciones del voto, en realidad muy pocos. Ajá. Desde el punto de vista de estar motivados por la elección intendente. La gente está mucho más motivada por los temas nacionales, más motivada por los temas que hace a la corrupción, la seguridad, el trabajo, que en términos de lo que sucede en la ciudad. Yo creo, comparto absolutamente, es uno de los motivos por los cuales la elección se ha nacionalizado. Y esto lo ven claramente ustedes así. Creo además que esta elección funciona casi como una catarsis del humor general de la población. Estos son los motivos por los cuales la gente vota, más un por qué y mucho menos un para qué. Yo creo que el motivo principal es la honestidad. Concretamente, en el votante de la capital. Pero yo no estoy convencido que la elección sea nacionalizada. La elección se está dando como siempre se han dado todas las elecciones en la capital federal. Uno mira la historia del siglo XIX y siempre los porteños votaron de la misma forma que van a votar, ¿no es cierto?, en esta elección. De la Rúa sacó 52% para senador en el año 92. Y esto era, es decir, vota, yo diría, como siempre vota el porteño. El porteño tiene determinados valores que no son los mismos en otras provincias, ¿no? Por ahí yo marco la diferencia con lo que pasó en el corte de boleta Dualde Menem, ¿no es cierto? No es lo mismo la provincia que la capital. Siempre tuvo un particularismo político muy, muy importante y siempre los valores ético-políticos en el votante porteño pesaron más que en el conjunto del país. Señores encuestadores, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. ¿Ustedes dan examen el domingo también? No creo. ¿Ah, no? El lunes hablamos. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. El análisis, e insisto, ¿no? El tema, la elección del domingo tiene como elemento más importante, lo señalaron los tres encuestadores y por eso los quisimos tener aquí para hacer el análisis más de los números, ¿no? La estatuyente,
que define lo que vamos a hacer en la Ciudad de Buenos Aires, ciudad, estado, lo que vaya a poder hacer el intendente, lo que tenga y lo que no. Después del corte, el caso Hagelin.